Bendiciones y bienvenidos y bienvenidas a su programa Levantando Déboras, un programa del Ministerio Shalom Shalom con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Dios le bendiga. El tema de hoy es maravilloso. Se llama No se rinda. Sea valiente en el nombre de Jesús. Pero antes de empezar, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por el programa, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo me unge y me ayuda, Señor, a poder predicar y enseñar tu palabra, Señor. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que yo solamente digo y enseño lo que tu Espíritu Santo me guía a enseñar en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque somos valientes, porque caminamos en victoria, porque no nos rendimos, porque somos mujeres de fe y que tú nos edificas y que tú nos fortaleces y que tú nos ayudas, Señor, a terminar la carrera de nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Entonces yo le estaba diciendo que rendirse no es una opción, que tenemos que ser valientes, amén. Cuando las cosas se ponen difíciles, usted, ¿cuál es su actitud? ¿Se pone triste y derrotada o para en las promesas de Dios y empieza a guerrear en el Espíritu y a orar? El Señor quiere que usted sea valiente. Vamos a ir a Segunda de Crónicos, capítulo 32, versículos 7 y 8. Aquí vemos que Senaquerib había invadido a Judá, ¿verdad? Y que el pueblo se había reunido y que se reunieron en la, en la plaza del pueblo y que Ezequías le habla al, y está el profeta Ezequías y está el rey de Judá, pero mire lo que dice, mire lo que dice. El rey de Judá dice unas palabras, ¿verdad? Dice, esforzaos y animaos, no se rindan, tomen ánimo, no temáis ni tengáis miedo. Nosotros no tenemos que temer ni tener miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Porque más hay con nosotros que con él. El Dios de nosotros es mucho más grande. Aleluya. Con él está el brazo de carne. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios. Y con usted y conmigo está Jehová nuestro Dios. Jehová de los ejércitos, y el omnipotente, el altísimo, que nunca ha perdido una batalla, aleluya. Entonces usted no se tiene que rendir, aleluya. Fíjese, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Entonces, ¿en qué están confiando usted? Yo estoy confiando en el Señor. Él es el que lucha nuestras batallas. Nosotros nada más tenemos que ir en oración y entregárselas a Él. Y Él las pelea por usted y por mí. Aleluya. Mire, Jeremías 29:11 dice, pero yo sé los planes que tengo para ti. Planes para darte esperanza y un futuro y para no hacerte daño. Entonces, si Dios tiene un plan para nosotros, nosotros nada más tenemos que ir a Él y decirle, Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? ¿Cuál es tu voluntad perfecta? Y ser obediente, caminar en santidad, en esa voluntad perfecta de Dios. Y ese es el lugar de favor, de bendición y de protección. Amén. Entonces, sabiendo eso, si nosotros hemos hecho eso de rendirnos completamente al Señor, Él nos ayuda.
porque Él es fiel. Él es totalmente fiel. Yo quiero ir a Lucas 18 del 1 al 8. Y es una historia de una mujer, de una viuda, ¿verdad? Y de un juez. Y es la parábola de la viuda y el juez injusto. Y aquí Jesucristo nos enseña a no desmayar. No podemos desmayar, fíjese. Dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ella perseveraba y lo molestaba y lo molestaba y lo molestaba. Y así tenemos que hacer con el Señor. Cuando algo nos está pasando, orar y orar y orar y orar y orar y volver al Señor loco con nuestras oraciones. Aleluya. Ok. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, que le oran a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto os dejará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermano, si usted va en oración y le pide al Señor, usted está demostrando fe y confianza en el Señor. Y eso causa que la gracia y la misericordia venga del trono. ¡Aleluya, santo Señor! Y así tenemos que ser nosotros, persistir en oración y en fe y confiando y pararnos firmes en las promesas de Dios para obtener la victoria y terminar la carrera y cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas y recibir esa corona de vida eterna que nos espera en el cielo, que Jesucristo murió por usted y por mí para dárnosla en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Eso está precioso. Quiero ir a Segunda de Reyes 6, 16 y 17. Que eso también está lindo. Yo me gocé esta tarde estudiando esto. Me fascinó. Estaba estudiando y el Señor me estaba hablando y bendiciéndome, amén. Porque hermanos, todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que tenemos que conquistar, todos tenemos amigos en problemas y esto nos edifica y nos ayuda, amén. Fíjese lo que dice aquí. Aquí vemos que está la palabra, ¿verdad? Dice, y Él les dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y él estaba asustado, y le voy a decir por qué estaba asustado. Vamos al versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado les dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Estaban completamente rodeados por él enemigo. Y fíjese lo que le dijo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y mire lo que hace Eliseo. Ora. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Oh, santo! Gracias, Señor. ¡Oh, Señor! Gracias, Señor.
Gracias, Señor, porque tú eres el que nos defiende. Gracias, Señor, porque tú eres el que lucha la batalla por nosotros en el nombre de Jesús. Hermanos, no tenemos que tener miedo. Tenemos que pararnos firmes en el Señor, confiando plenamente en Él en fe. Porque Él es fiel de cumplir sus promesas. Aleluya. Vamos a ir a Efesios 6, 13 y 14. Amén. Efesios 6, 13 y 14. Aleluya. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Tenemos una armadura, tenemos instrumentos de guerra, armas de guerra espiritual, que nosotros tenemos que usarla. Y usted no puede esperar de usarla cuando venga el problema, tiene que ser un experto en ella. Amén. Dice, para que podáis resistir en el día malo. Van a venir días malos, pero nosotros vamos a tomar la armadura de Dios para poder resistirlos y estar firmes. Y habiendo acabado todo, estar firmes. No nos podemos rendir. No podemos ser cobardes ni miedosos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el aprecio del evangelio de la paz. Fíjense lo que dice en el 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Conocer y seguir a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo, con una vida íntima de oración con el Señor, conociendo la palabra, sus promesas, teniendo una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Wow. Y velando en ello con toda perseverancia. Amén. Tenemos que perseverar. No nos podemos... Viene el problema y nos ponemos así chiquiticos. No, hermano, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tenemos que luchar la batalla. Amén. Y esto me lo estoy predicando a mí también, aleluya, porque esto es tremendo. Vamos a ir a Hebreos 13, del 1 al 3, que es el pasaje más importante de esta enseñanza, amén, de hoy. Hebreos 12, del 1 al 3. Amén, eso está bien lindo. Gloria a Dios. Hebreos 12 del 1 al 3. Aleluya, Señor, te alabamos, te bendecimos. Ok, te glorificamos, Señor. 12 del 1 al 3. Fíjese lo que dice aquí. Ok. Dice, por tanto, nosotros también... teniendo un rededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, de todo peso. ¿Ok? ¿Y qué significa peso? ¿Ok? De todas aquellas cosas que nos atan, que no nos dejan movernos en el Señor, ¿verdad? Y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces tenemos una carrera que tenemos que terminar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que usted no se rinda. Cristo no se rindió y conquistó, y usted tampoco se va a rendir porque Él le mandó el Espíritu Santo y por fe. Usted va a terminar la carrera y yo también en el nombre de Jesús. Pero fíjese cuáles son las condiciones. Las condiciones. Despojémonos de todo peso. ¿Y cuál es la otra? Y del pecado
que nos asedia y corramos la carrera con qué? Paciencia, con perseverancia, ¿verdad? Y fíjense, esta carrera es una carrera que de toda nuestra vida, ¿verdad? Y es un examen de nuestra fe que nosotros vamos a experimentar en nuestras vidas. Si usted ve en Hebreos 10:23, mire lo que dice, se lo voy a leer. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces tenemos que estar firmes, tenemos que perseverar, ¿verdad? Porque fiel es el que prometió. Tenemos una promesa de vida eterna en Cristo Jesús y el Señor es fiel de cumplirla. Entonces tenemos que mantener nuestros ojos en esa meta, las promesas que Dios tiene para nosotros al final de nuestras vidas. Amén. Eso es tan importante. Y Él no solamente eso, Él nos ha dado la gracia para terminar, ¿verdad? Dice, la gracia sea con todos vosotros. Tenemos la gracia para caminar en la fe, para terminar la carrera en el nombre de Jesús. ¿Ok? Pero esta carrera tiene que ser caminada con perseverancia. Y esa perseverancia implica persistencia, paciencia y tener disciplina para seguir corriendo y para seguir corriendo la carrera, no importa lo que esté pasando. Yo no sé si usted ha corrido o ha hecho hiking, como caminar montaña. Usted llega como a partes que es una pared. Y entonces, pero usted tiene que seguir caminando y seguir corriendo, porque llega un punto que su mente rompe esa pared y entonces usted se fortalece y empieza a caminar más rápido y puede terminar esa carrera. Entonces, es una cosa de fortaleza, de persistencia, de no rendirse, de seguir adelante, de confiar en el Señor, ¿okay? Aunque sea con las uñas, mire, ay, usted sigue adelante, confiando en papá, confiando en Él, porque Él es fiel. Mire, vamos a ir al Hebreos 10:36. Dice, vamos a empezar en el 35, dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene galardón. Entonces tenemos que confiar en el Señor, porque si confiamos en Él tenemos un galardón, ¿verdad? Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Obtendráis la promesa porque has hecho la voluntad de Dios y has escogido creer y confiar en Él, en sus promesas, y ser obediente, aleluya, y no rendirte en el nombre de Jesús. Perseverando, hermano, perseverando, aleluya. Yo quiero ir a Filipenses 3, de 12 al 14. Amén, gloria a Dios. Filipenses 3, de 12 al 14. Amén, dice. Lo que no haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, al Señor, que es el autor y perfectador de nuestra fe, porque nuestra fe empieza en Jesús por su sacrificio en la cruz del Calvario, y Él y nuestra fe se completa en Él también, en el nombre de Jesús. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, entonces la manera de adquirir la victoria es seguir perseverando. Más allá de las circunstancias, de los problemas, de la oposición,
Lucas 21:19 nos dice que aquellos que se paran firme obtienen vida. Tienen vida. ¿Okay? Entonces tiene que remover de su vida todas aquellas cosas que le hacen peso. ¿Okay? Que lo distraen de lo que es de Dios y remover el pecado de su vida. Porque tenemos que entender que nosotros no somos del mundo, ¿verdad? Primera de Juan 2, 15 al 17 y Hebreos 11, del 13 al 16. Tenemos que seguir adelante y poner nuestros ojos en Jesucristo Jesús, el autor de nuestra fe, y seguir su ejemplo. Él confió en el Padre, Hebreos 2, 13. Y así mismo nosotros tenemos que confiar en Él. Él hizo un pacto de obediencia, de seguir a Dios y de hacer su voluntad. Así tenemos que ser nosotros también. Hebreos 10, del 7 al 10. Tenemos que orar, hermanos. Hebreos 5, 7, porque la batalla del cristiano se gana en la oración. Eso lo ayuda a perseverar y no a rendirse. Y saber que tenemos que contestar la tentación y el sufrir. Hebreos 2:10 y Hebreos 4:15. Y tener lealtad y perseverar en el Señor. Leímos en Hebreos 2:3. ¿Verdad? Cristo hizo eso porque Él es la fuente de nuestra fortaleza. Yo quiero ir a Hebreos 4:16. ¿Verdad? Amén. Qué lindo. El Señor es bueno. Gloria a Dios. Hebreos 4:16. Y le voy a enseñar una cosa preciosa. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Él lo quiere ayudar, y le quiere dar gracia y misericordia. Amén. Le quiere dar gracia y misericordia. Y Él quiere ser que el oportuno socorro. Vamos a ir a Hebreos 7:25. Amén. Que también está lindo. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él intercede por nosotros, Jesucristo. Amén. Y nos ayuda. Vamos a ir al 10:22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en plena confianza, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es que Él que la prometió. El Señor es tan lindo, hermano, tenemos que entender en lo más profundo de nuestro corazón, que, y en nuestra mente, que Dios es fiel, Él es fiel, y que tenemos que perseverar. Y cuando perseveramos por esos momentos difíciles y estamos firmes, y le alabamos y le bendecimos, tenemos la victoria. Y yo declaro en el nombre de Jesús que usted persevera, que usted tiene la gracia para caminar en fe, y que usted es más de conquistador en Cristo Jesús, y yo lo declaro y lo recibimos usted y yo en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y declaramos Hebreos capítulo 12 del 1 al 3 y lo apropiamos a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acuérdense de escribirme a mi página de internet www.shalomshalom.org y ir al canal de YouTube bajo shalomshalom.org y escríbame y dígame y mándeme sus preguntas y sus testimonios. Este ha sido su programa,
Levantando Déboras, un programa del Ministerio Shalom Shalom, con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Dios le bendiga y hasta la semana que viene. Shalom. Aleluya. Send you Jesus.